Este es el directorio donde nos reunimos los socios para tratar los asuntos de la empresa, el futuro, el destino. Bueno, empresa, empresa, más que una empresa, Francesca, esto es un imperio. ¿Me podrías decir cómo conseguiste lograr todo esto? Comencé desde abajo, como todo buen empresario que se jacte de serlo. Fascinante. Tu historia de superación es fascinante. Y me gustaría que me contaras más detalles. Ay, qué aburrimiento. Bueno, si insistes, puedo adelantarte algo durante el almuerzo en el club, ¿te parece? Me encantaría. Vamos. Vamos, por favor. Por aquí. ¿Pero qué se ha creído el españolete ese de medio pelo ayudando a mi Fran a bajar del taxi, ofreciéndole el brazo, todo sobón? Y la otra bien colgada ahí, seguramente se ha dado cuenta que le estoy mirando y lo hace para darme celos. Oh, fácil le gusta. Ay, por favor, hijita, no digas tonterías. ¿Qué le va a gustar el adefesio horrible ese? A mí me parece guapo. Bueno, a todo el barrio te diría yo, ¿ah? ¿Fran te ha dicho algo? Después de meterme disfrazada a su restaurante, dudo que las cosas entre nosotras se arreglen. Sí, pues, no debería dejarme llevar por tus ideas. Oye, qué cínico eres, papá. La idea de suplantar a los rusos fue tuya. Bueno, ya no importa de quién fue la idea. Fran se ha alejado mucho más de mí ahora. ¿Aló, mi amor? Sí. Claro, ¿qué va a reconocer un adefesio si está saliendo con uno? ¿Quién es un adefesio? ¡Yo! ¡Yo soy un adefesio! ¡Soy una porquería, una cochinada! Eso, estamos con la autoestima al tope, ¿eh? ¿Charo te ha dicho que le gusta a Don Quijote? ¿Quién? Don Quijote, el español, el adefesio ese, mequetrefe, que todas las chicas del barrio dicen que andan loquitas por él. No es para tanto. Lo que pasa es que tiene ese estilo salamero, seductor, como todos los españoles, ¿no? Y además el dejo, ¿no? Ese ceceo, así, eso les encanta a las mujeres. Pero a ver, sí, es pintón, hay que reconocerlo, está parado. Sí, está delgado, tiene poto. ¿Yo también tengo poto? No. ¿Qué, me vas a decir que tú tienes mucho? Bueno, algo ahí. Okay. Puro hueso veo yo, ¿eh? Bueno, estamos parches, pues. O sea que el otro es un galanazo y nosotros estamos para el gato. Pero Charo solo tiene ojos para mí. ¿Algún pedido? Nada. Buenas tardes, señor El Chávez. Hola, Félix. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bonito recibir su saludo como persona educada que es y no como otros que se creen los bacanes y no son más que unos patanes que no me han querido pagar mi billete extra. ¿Pero qué clase de ser humano sin corazón eres para estarme pidiendo dinero extra cuando sabes que mi emprendimiento no despega? Seguramente Francesca te ha dado un dinero extra para hacerme acordar de mi fracaso económico y profesional. ¿Pero qué les pasa? ¡Basta de burlas a mis espaldas! ¡Soy un ser humano! ¡Si me clavan sangro, ¿entienden? ¡Ya no puedo más con esta situación! El profesor Chávez, ahí tiene otro personaje para su estudio, ¿sí? Gilberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Chavín. Con profesor es suficiente. ¿Qué se le ofrece? Pues venía a comprar unos chocolates. Tengo los mejores del mercado. Maravilloso. Sí, pues. A ver. De almendras, de pasas. Hay algunos con líquido. De almendras está bien. Entonces, almendras será. Almendras. A mí el de pasas me quita el estreñimiento. Vaya. Aquí tiene. Está perfecto. Maravilloso. Bueno, tome, cóbrese. 10. Sí, perfecto. Ahí lo tiene. Gracias. Nada. ¿Se le ofrece algo más? No, nada más. Nada más. ¿Trabaja solo usted aquí?
No, mi tortolita me acompaña. ¿Su tortolita? Sí, Olinda. Casi usted le escoge para su estudio, pero prefirió a la Charit. Ya. Bueno, sí, cosa de antropología. ¿Y su hija o nuera no vienen por acá? La Charito se hace cargo de la casa. Y mi bebé hace confecciones para mascotas pudientes. Qué bueno, qué bueno. ¿Y el negocio qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Tiene sus días. Sus días. Bueno, es normal, cosa que le pasa a todo el mundo. Mi abuelo tenía una tiendecita así, también, allá, en España. Una maravilla. Don Diego, le pica la espalda, yo le ayudo. ¡Suéltame, guachimán impertinente! Desinflador de ánimos empresariales. ¡Largo de aquí! Alberto, que tenga buena tarde. Chao. ¡Ey, ey, ey! ¡Parada ahí, mozalbete! ¿Ah? ¿Qué? Que tengo que aclararle un par de cosillas a usted. ¿Aclarar a quién? ¿A mí? Sí. ¿El qué? Primero, que conozco a los de tu calaña. Que yo no me creo tu cuento de científico altruista con acento de gato con botas. ¿Gato con qué, perdón? Y segundo, que Francesca es una mujer de mundo. No se va a dejar impresionar por tu ceceo o por tu poto, olé. Mira, toca flautas. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo no suelo responder a ese tipo de comentarios, pero ya me has tocado ya, ¿eh? Me has tocado. Francesca es una mujer sin compromiso y soltera, ¿eh? A la cual respeto y admiro muchísimo. Y ningún tontorrón de quinta va a llegar y la va a defender, porque no lo necesita. ¿Estamos? Oh, pero qué fea forma de hablar de un científico. Un científico que no le gusta que le toquen las Te reviento. Para 10. ¡Huye, huye, cobarde! ¡Eso! No te doy una nomás porque... ¿Lo viste? Salió corriendo, muerto de miedo. Pero le dijo tontorrón, esa palabra... ¿Quién te ha preguntado? ¡Claro, desquítesela conmigo! La pita siempre se rompe por el lado materno. Oye, me encanta este tour improvisado, ¿eh? No, no, no. Improvisado nada, chaval. Mi compadre Pepe y yo brindamos el servicio de turismo vivencial. Mira, si no te hubieras hospedado donde doña Francesca, te hubieras podido quedar en el Hostal González. Emma, me parece que tu hija se quedó alguna vez. ¿No te comentó nada? No, no, no. Solamente me envió un fósil en forma de media, zarapastrosa, horrible, maloliente. Pero así se comunican los jóvenes con los padres ahora. Sí, sí, me vas a decir a mí. Oye, ¿y tú tienes hijos? Sí, sí. Tengo una hija hermosa, se llama Maripaz. ¡Me odia! No sé si alegrarme, pero... Oye, deberías quedarte con nosotros porque aquí entre nos, doña Francesca no es de fiar. ¿Ah, no? No. ¿Y yo que pensaba que era una buena mujer? No, no, no. Podrá ser fina, culta, elegante, todo lo que tú quieras. Pero ahí donde la ves, todo lo que tiene lo consiguió con trampa. Ah, yo pensaba que había sido gracias a la herencia del padre. No, no, no. Al pobre viejo lo engañó. Mira, le hizo creer que estaba embarazada y raptó a Isabela. Y le hizo creer que era nieta de don Victorio. Claro. Y así atrasó a doña Nelly, que ya tenía a Pepe. Y además don Victorio lo quería a Pepe como si fuera sangre de su sangre. Perdona, lo que pasa es que me estoy liando un poquito. Ah, y eso no es todo, ¿ah? También estafó a su socio Fernando Llanos. Lo dejó en la bancarrota y el pobre no lo soportó. Y es por eso que ahora su hija la ronda, pues, como si fuera tiburón oliendo sangre porque quiere venganza. Ah. ¿Y qué me dice de su familia, ah? No hay nada, pues, porque nadie puede estar cerca de esa mujer, porque es altanera, es ambiciosa, es fría y calculadora, ¿ah? Pues vaya, ahora tengo yo un problema, fíjate, a mí que me encantan las mujeres poderosas, ¿eh? Bueno, mira, allá tú, pero después no digas que te lo advertí. Ya. Oye, ¿te llevo al Parque de las Aguas? ¿Ah? También te puedo llevar al Palacio de Gobierno, te puedo llevar a la Catedral, a la Huerta Perdida, a... En fin, por la plata no te preocupes, ya después arreglamos. Ya, lo que tú quieras, pero despacito, por favor, despacito. Sí. ¡Oye, avanza, animal!